no entiendo, o sea, ¿qué malo hice? Defender las tesis del Centro Democrático, hacer campaña por todo el país, ganarme el corazón de las bases, no entiendo, o sea, ser la mejor voto, no hay, que me expliquen, no, no hay explicación. Entonces yo les quería, no, Estela, ¿puedo ir a la reunión de las 6? Porque pues me parece sí. Y cuando llegué, pues ahí estaba Rafael Nieto, súper grosero conmigo, maltratándome y diciéndome que yo no podía estar en la reunión y que si yo seguía en la Ah, reunión. pero dígame qué pasó cuéntenos qué pasó ese día con Rafael Nieto. ¿Cómo fue? No, ¿Qué eso fue pasó? anoche. Pues él empezó a decir que si no, entonces que él se iba, se paró muy ofuscado. Yo le dije, venga, ¿cuál es el problema? No, es que, y ahí sacó otro, o sea, son tantas vainas que no le he entendido a Rafael Nieto porque no me quiere como candidato. Y además es que él puso un veto, o es Eduardo o soy yo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ese veto? Y ese veto, pues seguramente es porque yo lo he contradecido en los temas de, perdón, contradicho en los temas del gobierno nacional. Y además es que yo me siento orgulloso de defender al presidente Duque. Y él dice que yo soy el candidato duquista, y sí, pues si quiere llamarlo así, pues dígalo. Pero lo que no puede haber es un veto y tratando de dañar mi buen nombre, todo porque él siente de pronto pasos de animal grande o no sé qué. Pues no, yo no quiero partir de eso, pero con humildad digo, hombre, aquí lo que hay que ganarnos es O sea, es el como si corazón de Nieto las le tiene bases y del miedo en país. la aspiración presidencial, en la competencia. ¿Nieto le tiene miedo a usted en la competencia? Pues yo no sé si me tenga miedo. Pero lo claro es que, pues que me explique por qué. Pero es que usted Entonces, está esta diciendo mañana que es salió como si él. él sintiera pasos de animal grande. O sea, que usted cree que él le tiene miedo en la competencia Yo por creo el que aval. sí, porque es que, a ver, Rafael Nieto, yo quiero decirlo claro A ver. y de verdad que esto ya es molesto. Vicky, uno, Rafael Nieto fue viceministro y de ahí no sé qué más ha sido. O sea, hoy en su hoja de vida no sé qué más ha sido. Pero Rafael Nieto llega después del plebiscito y a poner condiciones al partido. Hombre, bienvenido, Rafael, hay que construir. Pero justo en el 2018, como se lo dije ayer, usted sacó al doctor Óscar Iván Zuluaga y se inventó, se inventó que supuestamente a Óscar Iván Zuluaga el FBI lo iba a capturar, cosa que fue mentira. Y no obstante, pues no se ha hecho contar. Sé que ha tenido contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos, contratos millonarios, pero Vicky, ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa es que me llegue a cascar, a cascar, a cascar y a maltratar mi honra y a maltratar mi nombre en vez de hablar de las tesis del país, cómo va a mejorar la seguridad, qué va a hacer para el crecimiento económico, cómo le va a dar oportunidades a los colombianos. Y creo que ese discurso ya está mandado a recoger de tratar de enlodar el buen nombre de los demás. Con chismes y con mentiras. Y pues yo sinceramente creo que es un tema más clasista porque no tengo el apellido, no tengo ese abolengo que de pronto él tiene de ser hijo de un diplomático o de vivir todo el día del Estado o toda su vida del Estado. Y la verdad es que no entiendo. Y la otra que creo que también puede ser la circunstancia es que pues he defendido a ultranza al gobierno del presidente Duque y vuelvo y digo, me siento orgulloso de defender el paquete anticorrupción, toda la infraestructura, me siento orgulloso de manejar o de haber liderado la agenda ambiental de este gobierno, que es maravillosa y por supuesto, pues la pregunta siempre ha sido, ¿qué malo hice? Y ojalá el comité de ética me explique qué malo hice, aunque yo ya le pedí fue al presidente Uribe que tomara la decisión y pues bueno, estoy a la expectativa Pero de una eso. cosa, el